juego, amigos. Vamos a dar un brinco en el tiempo en las caricaturas hermosas clásicas. Y tenemos hoy Supersónicos en Funko Pop para todos ustedes. Así que comenzamos. Amigos, vengan, porque esto es muy glorioso, esto es hermoso, precioso, porque una de las caricaturas favoritas de los ahora grandes de 30 años, no tan grandes, e incluso de los de mi generación que vimos las repeticiones, pues tenemos esta increíble línea de Funko Pop de los Supersónicos, donde pues tenemos a Lucero, a Ultra, a Super, a Cometín, a Astro y a Robotina para todos nosotros. Pero vamos a empezar a abrir a... ay, pues el jefe de familia, ¿no? A la cabeza. A nuestro querido Super, el papá. Era una caricatura muy bonita, muy graciosa. Y pues siempre estaban juntos estos personajes. Me encanta que sí representaron el cuello, porque todo era como en esta onda de antenas, futurista. Entonces, pues aquí abajo tiene igual representado. Y toda la vestimenta completa. Y aquí sí, se los perdono. Ustedes saben que a mí no me gustan los Funkos con boca, pero aquí sí. Lo perdono completamente porque lo necesita, la boquita de nuestro querido Supersónico. Y mueve la cabeza, entonces vamos a darle un 360 veloz. Chirrin, chin, 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 chin. Para que lo vean, la narizota que siempre era característica de este personaje. Y pues su gallito. Vamos a dejarlo de este lado. ¡Tarán! Y vámonos con la ama y señora de la dueña de las quincenas de Supersónico. Ultra. Siempre en señora arreglada, en señora formal, bella, entera y hermosa. Entonces, véanla. Está bien bonito. Igual esta onda de todo súper amplio, todo como representación de antenas y así. Entonces, está muy padre. El triángulo dentro del vestido, la pose, ella en super chic, en super fashion. Y pues bueno. El copetito súper característico. Me encanta porque vean, el cabello es muy fosforescente, muy fluorescente. Entonces está súper bonita. Y la sonrisota. Y ¡tarán! Junto a su marido. Vámonos con Lucero. La mayor de las hijas, más bien la hija mayor. Jajaja, solo son dos. Si de chiquita no querías pintarte el cabello blanco como Lucero, fallaste como niña chiquita. Porque de verdad era lo más in del mundo. Entonces, pues Lucero siempre quería ser la más popular. Y está súper bonita, porque vean, ella usa un intento de crop top y la falda súper suelta, los leggings y los zapatos, ¿eh? De hecho, esta es la moda actual, pensándolo bien. Y pues bueno, el moño típico de Lucero aquí. Está súper bonita. ¡Qué linda! Vamos a darle toda la vuelta. Ella no trae aretes, a diferencia de su mami. ¡Listo! Ya tenemos a Lucero Sónico. Y vámonos con el chiquitín, el más travieso, el loco, el creativo y el ingenierazo de la casa. ¡Cometín! ¿Qué? Ay, de verdad, a mí Cometín me da mucha ternura. ¡Vean nada más! ¡Este es igualito a su papá! ¡Está bien bonito! Y vean la antena aquí en el gorrito. Su gorrito me encantaba. Vean qué bonito está. Me gusta mucho cómo se dieron el permiso de jugar tanto con los colores en esta línea. Porque recordemos, sí, los Supersónicos eran muy coloridos. Tenían mucho color. Entonces, que se dieran esta chance de jugar tanto con los colores, de explotarlos así, es algo que se agradece mucho. La nariz, igual que el papá. Entonces, vamos a ponerlo a él en su base también. Así como si estuvieran saliendo todos de la nave, como en el intro. ¿Qué sería de Cometín sin su mejor amigo Astro? Vamos. ¡Ay, está bien bonita! ¡La lengua! ¡Ah! ¡Qué bello! El collar, las arruguitas en los ojos. Y ven, el hocico todo bonito. Que insisto, en estas figuras uno perdona el cambio de estructura, ¿no? Entonces, vean, aquí se hace todo el cambio. Incluso se puede ver cómo está... ¡pup! Encimado este con este molde. Y bueno, la colita hermosa del perro. Me encanta. De verdad me encanta. ¡Súper! Entonces vamos a acomodarlo por acá junto a Cometín. Y vámonos con la ama y señora de la casa.
aunque sabemos que Ultra es la señorasa, la jefa, ¿qué sería si nuestra ama de llaves favorita, Robotina, que este es uno de los personajes que se volvió icónicos y creo que es el favorito de muchos en las biografías cartoon? Entonces, nos contaban esta historia de cómo Robotina llegó con los supersónicos, cómo intentó muchos trabajos y en ninguno la querían. Entonces llegó con esta increíble familia y ahí descubrió que hay mucho amor para ella a pesar de ser un robot. Y pues bueno, ella es quien mantiene la casa de los supersónicos en completo orden. La increíble ama de llaves, Robotina. Vamos a darle la vuelta. Está súper bonito, todos los elementos del personaje, los ojos, las antenas de las orejas, su gorrito de ama de casa, de ama de llaves, el mandil. Dios mío, de verdad, este personaje está muy bonito, es hermoso. Y sus pinzas por manos, claro está. Que está súper bonita. Vean la boca. Pa, 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 pa. Está súper bonito. Ay, creo que es mi favorito. Está bien lindo. Y pues esta es la línea de los supersónicos que pueden encontrar aquí en Juguetería Los Usos, en Callejón Girón Juego, amigos, para que vengan y busquen esta colección o completen con algún otro Funko Pop que necesiten para ser los más felices del mundo y de la tierra. Yo soy Marisol, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Me despido, nos vemos en la próxima. Adiós.